Pues como te dije, no sé quién llega, así que van a investigar. Yo sería, pues, obviamente, sin saber uno quién va a llegar o no. Como dijo, y ustedes saben más que nosotros, en las vacaciones uno se intenta desconectar de todo, realmente pensando en que el torneo, qué se hizo bien, qué hizo mal, qué pudo haber uno mejorado o no. Y ahorita ya enfocarnos, ya metido al 100 acá, pues en la pretemporada, y van a esperar ahorita a ver qué decisión toman en la parte administrativa para elegir el técnico. Sí, nos dolió no quedar obviamente dentro, porque como dices tú, pues nos venimos acostumbrando a estar siempre dentro peleando los torneos, llegando a finales, pero bueno, no se dio. Y como te dije, esos días que nos dieron de descanso sirvió para saber internamente qué se hizo bien, qué hizo mal, corregirlo, y ahorita, bueno, darle con todo en este tiempo de temporada, que salió bien, qué se hizo mal, descansar, bueno, y ahorita de cero, con toda la motivación, arrancar esa temporada, hacerla bien, para obviamente arrancar el torneo que viene de la mejor manera. Sabemos que obviamente fue un mal torneo, cuando no se califica más el grupo que tenemos. Considero que, bueno, podríamos haber estado adentro, pero bueno, es fútbol, es trabajo, y ahorita, bueno, como te dije, queda bastante tiempo para sumar. Sí, creo que, bueno, fue lo que se habló, lo que se, pues, hicieron el pronóstico ellos, y bueno, descansamos, como dijo ahorita, y ahorita toca ponerse el overall, trabajar, enfocarnos en el nuevo torneo. Queda casi mes y medio para que arranque otro, si no estoy mal. Así que bueno, quedamos en 3 días para trabajar bien. No, pues a sumar, ¿no? Uno siempre, cada vez como me tocó llegar a mí, sumar al equipo. Creo que hay un buen grupo, un grupo muy sano, así que nos gusta trabajar. Ahorita, bueno, esperamos obviamente los que lleguen o los que salgan, ya no es decisión de nosotros, la decisión es nuestra, ya es administrativo. Así que lo que estamos, trabajar y darle con todo para arrancar bien.